Bueno, a raíz de que los compañeros Valle Tambo iniciaron una huelga indefinida a partir del 23 de marzo, diferentes organizaciones populares, sindicales, sociales, políticas, decidimos reunirnos aquí en la Federación Departamental el día 29 de marzo. Y dejando de lado nuestras diferencias, nuestras discrepancias, pensamos que era necesario brindar un apoyo a esta heroica lucha del pueblo del Valle de Tambo y conformamos este comité de solidaridad. Entonces, en ese sentido, pese a la premura del tiempo, logramos hacer una primera movilización con más de 3.000 ciudadanos el 1 de abril. Luego el día 8, conjuntamente con la jornada nacional convocada por la CGTP, movilizamos más de 25.000 ciudadanos aquí en Arequipa. Tuvimos un mitin en la Plaza de Armas, donde estuvo el vicepresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el señor Ocola, conjuntamente con nosotros. Estamos trabajando en consulta a las bases del paro regional para el próximo miércoles 22. Pero previo a ello, tenemos este viernes un foro ambiental en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Va a estar presente ahí el ex viceministro del Ambiente, José Chávez, que como sabemos tuvo que renunciar a su cargo porque no estaba de acuerdo con la política ambientalista prominera del gobierno de Ollanta Humala. Él va a estar presente el día viernes aquí en Paraninfo. Van a estar tres ingenieros geólogos ambientalistas que también van a presentar sus observaciones al proyecto Tía María. Esto será, repito, este viernes en el Paraninfo, en la UNCE. Si las cosas realmente se agravan, yo creo que tendremos que evaluar nuevas medidas de lucha. Ayer, el miércoles, hemos estado en el Valle de Tambo, hemos asistido cerca de 30 dirigentes de todo este comité. Hemos ido al Valle de Tambo, hemos superado las vallas, los obstáculos que nos han puesto la policía y la DINOES que ha llegado de Lima, que de manera prepotente tienen secuestrados a estos pueblos. Ir al Valle de Tambo es encontrar un pueblo que está totalmente lleno de policías. La gente no sale de sus casas. Tienen que estar agrupados porque si no los detienen. Yo iba en una camioneta, recogimos una persona que nos dice una jaladita. Por esa persona ya quisieron detenernos a nosotros más, porque dicen que es un activista. Y empiezan a tomar fotos como que estuviéramos en una guerra. Yo no entiendo cómo este premier puede venir a buscar la paz con la guerra. No entiendo, no entra a mi cabeza. Y más aún que es un prepotente, lo denuncio aquí a Cateriano. Y hay que declarar la persona no grata. Dicen que es arequipeño, este señor debe haber nacido en otro país. Porque viene a hablar de la paz y viene amenazándonos.